Ojalá en algún momento construyamos una sociedad capaz de eso. Otro libro que me llegó, pero que imperdonablemente me llegó sin dedicar, es un libro de un economista que yo conocí hace 20... Mira, les voy a decir con exactitud. Hace 22, 23 años. Corría el año 2001 y la Argentina se abalanzaba así, de brazos abiertos, hacia una de las peores crisis de su historia. Y había dos economistas que en la Unión Industrial escribían cosas que a mí me interesaban muchísimo. Yo estaba empezando a estudiar economía y Miguel Peirano y Federico Poli provocaban desde la UIA, desde la central de los dueños de las fábricas, a la convertibilidad. Decían, así nos estamos yendo al tacho, así no se puede, tenemos que ir para acá, tenemos que pensar un modelo productivo. Bueno, después esos dos economistas, cada uno siguió su rumbo. Miguel Peirano fue ministro de Economía de Néstor Kirchner, ni más ni menos que el último de su gobierno. Y Federico Poli tuvo su paso por distintos organismos internacionales, incluso participó de la gestión de Cambiemos como diplomático, teniendo ese tronco común, esa raíz común con Miguel Peirano. Ahora Federico Poli acaba de publicar en Sudamericana Más allá del liberalismo y el populismo, una síntesis desarrollista para la Argentina. Y ese es el libro que me mandaron sin que me lo dedicara, a pesar de que lo vengo cubriendo desde hace más de dos décadas. Pero me imagino que viene a enmendar eso al piso de Radio con vos, a participar en Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, Ale, muchas gracias por la presentación. ¿Me lo vas a dedicar o no, viejo? Totalmente. Lo que pasa, nos mandó la editorial directamente y no pasó por mis manos. Excusas, viejo, excusas. Bueno, contame, ¿de qué va? Lo publicaste sobre el final del año pasado, pero está girando mucho ahora. Y la verdad que se plantea algo que, bueno, en tiempos de grieta cuesta, ¿no? Una síntesis. ¿Por qué decís que el desarrollismo es la síntesis? Bueno, porque... lo primero es tener en cuenta que lo que yo llamo ahí adentro el paroxismo populista y te agrego un liberalismo oxidado no dieron respuestas ni van a dar respuestas a las aspiraciones del pueblo argentino. Vos asociás directamente el populismo al peronismo y el liberalismo al macrismo, digo, para ser esquemático y para que la gente entienda. Sí, lo asocio con el enfoque, en el caso, digamos, de liberalismo, lo asocio al enfoque que tuvo, por ejemplo, la convertibilidad, la política de inflation targeting que llevó adelante el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Uh-huh. Y el populismo lo asocio con los años de Cristina Kirchner y con estos últimos cuatro años. ¿Por qué digo que no van a hacer una solución para los problemas argentinos? Porque me parece que hubo un cambio en la estructura económica argentina, digo, y por eso hablo de desdogmatizar el debate, uh-huh, muy importante en los años de Cristina Kirchner, que fueron 15 puntos del producto en gasto público corriente. ¿Sí? La Argentina pasó el gasto público de los tres niveles, es decir, el nacional, municipal y provincial, entre 1960 y el 2000, ser 25% del producto, a más del 40, al 42. No, esto tuvo que ver, por ejemplo, con la posibilidad de jubilarse que tuvieron millones, claro, de personas que se jubilaron, claro, la asignación por hijo que empezaron a cobrar millones de personas que tampoco cobraban nada del Estado. Eso, ¿cómo podría desandarse sin un ajuste cruel? Bueno, ahí me gustaría discutir justamente qué significaron esos 15 puntos, porque no estoy discutiendo la asignación universal por hijo, no estoy discutiendo que haya programas contra la pobreza, estoy discutiendo, por ejemplo, el sobreempleo público. El sobreempleo público en las provincias, a nivel provincial, aumentó, se duplicó en términos de per cápita. Estoy discutiendo, por ejemplo, que la moratoria haya sido horizontal. Yo conozco gente, digo, a veces la casuística, digo, genera conocimiento general. Digo, todos conocemos. Yo conozco gente que vivía en Venezuela, que eran argentinos, que nunca pusieron un peso, digo, por casualidad en Venezuela. Digo, y recibían una jubilación que ahora se la acaban de quitar, porque no correspondía. Pero digo, ese despilfarro, pues fue un despilfarro. Ahí hablo. Lo cito un número que da Roberto Labaña en uno de sus escritos.
800.000 jubilados por la moratoria de clase media, media alta, cuando tenemos 40-50% de pobres. Esto es lo que no puede ser. Entonces, cuando digo que... por eso es interesante, digo, creo que es provocativo. Yo digo, desdogmatizar el debate. ¿Por qué? Porque probablemente lo que yo estoy diciendo suene a la agenda histórica del liberalismo. Hay que bajar el gasto público y hay que bajar la presión tributaria. Vos lo dijiste bien y sabés que yo en el 2000 no decía eso. Yo decía, el problema de la Argentina es un problema de régimen cambiario, de competitividad de la economía, de atraso cambiario. Hoy el problema es otro y hay que decirlo con todas las letras. Lo que está en mi diagnóstico, digo, no es que sea la verdad revelada, pero en mi diagnóstico lo que plantea el libro es que lo que está generando este desorden macroeconómico y lo que está generando que la inversión esté destruida en la Argentina, más allá de estos picos que son engañosos, ¿no es cierto? Digo, todos sabemos por qué la inversión creció el año pasado por la represión financiera y por la dolarización de los ahorros, digo, todos quitándole dólares al Banco Central barato, importando maquinaria, cosa que me alegro que importen maquinaria, o haciendo pozos para construcción en lugares donde está sobreofertada la construcción de viviendas. Pero digo, al margen de eso, la inversión está destruida, viene destruida hace tiempo, desde cuando uno estaba mirando unos números de Naciones Unidas, en toda América Latina, no solo en Argentina, lo que pasa, Argentina, y esto es interesante, es un espejo distorsionado de todos los problemas que tiene América Latina. Digo, entonces, me termino diciéndote que me parece que hoy el nudo gordiano de la economía argentina lo que está trabando es esa desproporción de gasto público corriente, sin foco, con más de 40% de pobres, con el doble de pobreza en los niños, y una presión tributaria que asfixia a la inversión. Y de nuevo, no lo digo desde la óptica del liberalismo histórico. Digo, uno mira la realidad y tiene que mirar esto, digamos. El que no quiera mirar esta realidad, que me explique si 15 puntos del producto en gasto público corriente no significan un cambio estructural en la economía de un país. Bueno, la cuestión es que eso es mirado desde el lado del gasto, mirado desde el lado de los ingresos. Lo que uno vio cuando asumió, por ejemplo, Mauricio Macri, fue que lo primero que hicieron fue bajar las retenciones, bajar el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, el único impuesto al patrimonio, a la riqueza que tiene nuestro sistema tributario, que nos enseñan desde chicos, ¿no?, en la facultad, el más justo de todos, el más progresivo. Y claro, nos decían, como se va a generar mucha más actividad, la famosa lluvia de inversiones y demás, esto se va a compensar y no vamos a tener más déficit. Al final, eso de desarrollista no tuvo nada. Fue la experiencia liberal más tradicional. No, por eso. Yo ataco mucho el enfoque que digo que me parece que oscureció muchas de las reformas y las inversiones en infraestructura y reformas en transparencias en la gestión pública. Pero si el gran problema es la alta presión tributaria y el alto gasto público, el diagnóstico es más o menos el mismo. No, por eso. Yo ataco fuertemente la visión que llevó adelante. En particular, lo pongo en cabeza que me parece que comandaba la gestión económica, que era el presidente del Banco Central, la bicicleta financiera, un horror. Digo, y le digo a la oposición, digamos, partamos de reconocer que eso fue un error y que eso no se tiene que hacer más. ¿No te parece que lo reconozcan los economistas que hoy escuchan los candidatos de Cambiemos cuando hablan en público? Sí, digo yo. Bueno, pero en algún punto dicen hay que hacer lo mismo, pero más rápido. No lo dicen así, pero en algunos casos lo sugieren. Eso, digamos, creo que se están refiriendo a el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos, digamos, de hacerlo más rápido, no hacer la bicicleta financiera, no atrasar el tipo de cambio y poner una tasa de interés, cóctel explosivo, destructivo de la actividad productiva. ¿Pero es viable hacer eso de bajar el gasto, por ejemplo, rápido? No, viable políticamente, digo, ¿no generaría grandes manifestaciones, quejas, gente que se queda fuera del sistema y que lógicamente va a protestar? Mirá, me parece que de nuevo hay que plantear una reducción del gasto teniendo en cuenta que no hay que afectar, por ejemplo, las transferencias que ayuden a los sectores marginados de pobreza, pero sí hay que reordenar todo eso. Ale, no puede ser que haya más de 1 millón de pensiones no contributivas por invalidez. Digo, indudablemente ahí hay algo, y no es un dato
no es un número menor, es casi medio punto del producto. Estos son datos de la oficina de pública de del Congreso. De la oficina de presupuesto del presupuesto Congreso. Del Congreso. Sí. Entonces, digo, es un desorden tan grande el gasto público en la Argentina que, de nuevo, yo creo que hay espacio para hacer una reducción importante, hacer foco en los que lo necesitan y no tener este gasto que no lo soporta la productividad de la economía argentina. Yo entiendo tu lógica, pero lo que no le veo es la novedad respecto a lo que dice, por ejemplo, el Fondo Monetario y lo que está aplicando hoy Sergio Massa. Hoy se resiste el gobierno a aplicar un ajuste más duro, más draconiano, pero esta lógica la está incorporando a la gestión. Bueno, yo te diría que hay bastante. Los otros días apareció una. Yo no soy un especialista en la cuestión fiscal, pero apareció una nota de Guido Sandleris, leí en La Nación, donde uh-huh. habla de contabilidad creativa en el déficit y en esconder, digamos, en esconder los gastos, en hacer aparecer ingresos que no son tales. Pero además, yo, digamos, no solo creo que tengas que atacar esto. No puede ser que en la Argentina vos hablas con los empresarios y te debe haber pasado, pues no es uno, son todos, y te dicen, sí, mejoró el nivel de demanda, pero no voy a incorporar gente, voy a hacer doble turno pagando el doble, pues no quiero incorporar gente por los problemas que tengo después con que me hacen demandas por juicios laborales, que digo, esto no puede ser más. Digamos, la Argentina está trabada también a nivel regulatorio, y tiene una trabazón que no es posible que exista. Y no estoy diciendo desamparar al trabajador, estoy diciendo generar incentivos, alinear incentivos para que si te mejora la demanda puedas incrementar tu oferta incrementando la planta de personal. Hay gente que dice, yo prefiero ser chiquito, no incorporar más gente. Con los que tengo los conozco, no me hacen lío. ¿Viste? No puede ser, no puede ser la presión del sindicalismo bloqueando fábricas y demás. Y de nuevo, y yo estoy a favor del sindicalismo, me parece que es un actor muy importante en la vida de las sociedades de los países, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de comportamientos mafiosos. Entonces, digamos, me parece que hay que hacer reformas de gran calado, por eso hablo yo de la épica de las reformas y digo cambios de regímenes como fueron. El salida de la convertibilidad, la posconvertibilidad significó un cambio de régimen, o la convertibilidad, donde yo lo que señalo es que me parece que lo revolucionario de lo de los 90 fueron las reformas estructurales, no la convertibilidad, que fue un desastre. La convertibilidad fue lo que generó, el régimen de convertibilidad, el 1-1, fue lo que generó la destrucción de gran parte del aparato productivo. ¿Pero y las privatizaciones no fueron un desastre? No, las privatizaciones, por suerte privatizamos Entel, ¿no es cierto? Por suerte privatizamos empresas que estaban mal manejadas y que no brindaban servicios de calidad. Después podemos discutir en el margen marcos regulatorios, cosas, pero la dimensión de ese cambio que permitió salir de la hiperinflación. Fue un cambio muy, muy revolucionario. No, te digo, porque el que te está escuchando, si es uno de los 200.000 que se quedó sin luz con Edesur, por ejemplo, debe estar diciendo, y tan bueno no estuvo. Pasaron 30 años y la verdad que el desorden regulatorio que existe en la Argentina no podemos achacar a esas privatizaciones. Digo, me parece que la Argentina, este es otro de los problemas. Tenemos un desorden regulatorio muy grande que hace que nadie sepa a cuáles son las reglas de juego que se enfrenta cuando decide producir en la Argentina. Y esto no puede ser más. Digo, por ejemplo, el sistema impositivo es una señal de muy largo plazo que uno la puede modificar muy excepcionalmente. Bueno, nosotros todos los años creamos un nuevo impuesto, cambiamos, ponemos. Y tenemos una estructura. Vos hablabas de que se quitó el impuesto a la riqueza, que me parece mal, digo, lo digo claramente. Lo que digo es, lo peor del sistema impositivo argentino es que existe ingresos brutos.
Para mí lo peor es que haya evaluaciones fiscales truchas, por ejemplo. Que los ricos no paguen por lo que valen los campos de verdad, o las mansiones, las casas, los autos. Digo, también las que no haya evaluaciones fiscales acordes a la realidad económica, seguro que está pésimo. Digo, pero si vos te fijas desde el punto de vista de la competitividad de la economía argentina, algo que tiene que hacer la economía argentina es que poder exportar. El peor impuesto del mundo que no existe en ninguna parte es ingresos brutos, que va en cascada, ¿no es cierto? En cascada te va, vos lo sabes bien, te va incrementando los costos, sí, sí. Y terminás exportando impuestos en cascada. Y ahora peor con la inflación porque tenés saldos a favor. Ese Telicuba, claro. Exactamente. Estamos hablando con Federico Poli, que acaba de publicar Más allá del liberalismo y el populismo, una síntesis desarrollista para la Argentina. Fede Poli es un economista de mucha trayectoria profesional, que ha sido funcionario. ¿Qué lugar ocupabas en el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿Fuiste diplomático en el BID un tiempo? Mira, yo, como para ser corto, pero en los 90 estuve de economista jefe en la Unión Industrial Argentina, con Miguel Peirano, compartimos ese espacio. Luego estuve de jefe de asesores de Roberto Labaña en mediados del 2002 hasta el 2003, cuando asume Kirchner, quedé como subsecretario PYME, en realidad era una secretaría, hasta que Roberto se fue, que lo echó Kirchner a fines del 2005. Yo a mediados del 2006 me fui a la Secretaría General Iberoamericana con Enrique Iglesias, con asiento en Madrid. Y después me quedé... Claro, te quedaste como 10 años en Europa. Claro, en Europa, y después en el... ¿Volviste con Juntos por el Cambio? En el 18 fui director por Argentina y Haití, porque la silla es conjunta, en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Bien. Está Gaby Vulcano también para preguntarte. Sí, Federico, ahí vos decías que hasta el momento ni desde el liberalismo ni desde el populismo se consiguió dar respuesta a los principales problemas económicos de la Argentina. ¿Hay algún momento histórico de nuestro país, algún gobierno donde vos encontrás que hubo una mínima aproximación a dar respuesta a esas problemáticas? Mira, Gaby, yo ahí menciono, digamos, la síntesis desarrollista, porque me refiero a que la última generación que pensó la Argentina un modelo productivo integrado al mundo, integrado territorialmente y socialmente, sin fracturas políticas, fue la de Frondizi y Frigerio. Digo, el gobierno de Frondizi, 1958-1962, que se interrumpió por un golpe de Estado, y el ideólogo de Frondizi, del planteo de Frondizi, en esa época era Rogelio Frigerio. Ahora, ¿sentís que Macri, que reivindicó a Frigerio y a Frondizi, lo llevó adelante como programa en su gobierno? Bueno, lo que te digo, tuvo luces y sombras. Sin duda, en lo económico no. Federico Sturzenegger no era la visión desarrollista de la economía, digo, está claro. ¿Y qué es la qué sería hoy una visión? Digo, ese Frigerio o ese Frondizi actualizado a hoy. Porque Frondizi era el de petróleo y política, pero después el que hizo los acuerdos con las grandes petroleras. Así es. ¿Hoy qué sería? ¿En qué sectores se fijaría? ¿Qué empujaría? ¿Qué relación tendría con los gremios, con las organizaciones sociales? Porque es otro país también, en 50 años. Seguro, por eso... 70 años, perdón. Por eso digo, no estoy diciendo copiar, pero sí cómo pensaron la Argentina. Pensó una Argentina integrada al mundo. Digamos, este es otro problema que tiene la Argentina. Argentina, el Mercosur, no está integrado al mundo. No tenemos acuerdo ni con Unión Europea, ni con Estados Unidos, ni con Japón, ni con ninguno de los grandes espacios económicos. Tenemos acuerdos comerciales. Somos el único espacio de dimensión, porque el Mercosur es un espacio de dimensión muy importante, que está aislado. Entonces, digo, Frondizi y Frigerio... Bueno, aislado relativamente, porque esa idea de que estar conectado con el mundo solamente es hacer acuerdos de libre comercio, yo te la podría discutir. Bueno, no... Nos demandan cosas, compramos cosas... Sí, bueno, pero... Hay inversiones, están mirando nuestros recursos... Bueno, yo hago mucho hincapié en esto, digamos. Yo creo, digo, ¿por qué? Pues digo que critico la apertura como se hizo en los 90, planteo que hay que planificar la apertura. Bueno, pero eso no es el canciller Fori llorando porque cerró el acuerdo Mercosur-Unión Europea de emoción. Bueno, yo ahí pienso distinto, digamos, creo que el acuerdo
de Mercosur, Unión Europea, era un buen es un buen comienzo para que nuestro Mercosur se integre al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando repasás los sectores productivos estaban conforme con ese acuerdo que les daba plazos de integración para la reconversión productiva. Era un acuerdo muy pautado a lo largo del tiempo, no era un acuerdo de shock. Mañana abrimos los mercados, que fue como se planteó en los 90. Entonces, bueno, pero de algún modo Francia que lo rechaza, Europa que terminó diciendo que no al acuerdo también. Bueno, el Mercosur y la Unión Europea defiende a sus agricultores ineficientes. Digo, Macron aparece cada dos por tres rodeado de cinco granjeros que vos lo mirás y nada, el tipo cobra subsidio de la Unión Europea, subsidio de Francia, subsidio de su provincia. Sí. No paga impuestos municipales, todo para mantener la campiña con el pasto cortadito en alguna provincia de Francia y para mantener a la gente ahí. Entonces ellos no hacen la que nos dicen a nosotros que tenemos que hacer, no, la de abrirse. Ellos... Van a venderle un queso a Francia. Bueno, pero están integrados a la Unión Europea, Ale. Digo, están integrados con Alemania, ni más ni menos. Tienen acuerdos con otras partes del mundo. Digo, nosotros no tenemos acuerdo con nadie. Y no estoy diciendo por eso, no estoy diciendo ni hacer una apertura, digamos, una integración que no esté planificada, porque, y ahí lo explico bien, hay que darle tiempo al empresariado para enfrentar un nuevo contexto, que planifique sus negocios, planifique cuáles son sus alianzas, y planifique que cómo se va a reconvertir, cómo va a enfrentar este nuevo escenario. En todas partes del mundo se hace así, solo en países como Argentina, con esta excepcionalidad, lo podemos hacer mal como lo hicimos. Pero vos me preguntabas sobre qué sería el desarrollismo. Y bueno, te digo, Frondizi y Frigerio plantearon algo que ya había planteado Perón, pero que tenía mucha oposición de todo el nacionalismo, como decían, de medios, no de fines. Uh-huh. En esa época, que era la apertura al capital extranjero. La apertura al capital extranjero a sectores que precisábamos desarrollar, estratégicos, de frontera, como el sector automotriz, como el sector, los hidrocarburos. Había una idea de integración al mundo, pero también de fijarse cómo la Argentina se podía integrar territorialmente y cómo se podía integrar socialmente. Por eso, el partido que dieron origen Frondizi y Frigerio se llamó Movimiento de Integración y Desarrollo. Mm. Y a mí me resulta tentadora esa idea, pero pienso que, por ejemplo... tendría que haber un Estado muy fuerte para orientarlo, sobre todo con el empresariado como el nuestro, ¿no? Tan habituado a las trapisondas, a las avivadas, a aprovechar esas reglas para acumular, para fugar. Y vos estás hablando de achicarlo, ahí veo un problema. No, pero también hablo, por eso, yo hablo de achicar el gasto corriente que disperso que existe en la Argentina, sin foco. También hablo de la necesidad de tener una burocracia capacitada que pueda llevar adelante políticas públicas. No echaría gente de organismo de control lo único... No, porque a veces parece contradictorio en su época se decía una cosa es un Estado grande, otra cosa es un Estado fuerte. Grande por gastos que no corresponden que se lleven adelante. Y lo que planteo ahí es justamente esto, de volver a tener la carrera del funcionariado público. En la Argentina, yo cuando estuve en el gobierno en los 2000, existían, yo llegué a la Secretaría PYME y yo tenía directores nacionales que eran de carrera. Hoy yo creo que llegás a la Secretaría PYME y los directores nacionales son puestos por los funcionarios, porque no existe una burocracia estable que haya... conocido el funcionamiento del organismo de siempre y con quién la política puede interactuar las políticas públicas. Es un poco lo que le pasa a Lavagna también, a veces cuando uno lo escucha hablar, que ahora ya habla poco el viejo, pero me parece que te siento más cerca de un Matías Culfas que de un Toto Caputo. ¿Vos cómo te sentís relativo a esas dos figuras, por ejemplo? Con Matías yo encuentro que tengo muchas visiones en común, seguramente. Pero también, con Hernán Lacunza me siento a hablar y tengo visiones en común sobre la macro, sobre qué hacer. Y te digo cuál entiendo que, para qué escribí ese libro,
cuál entiendo que puede ser mi rol, mi agregado de valor en esta coyuntura. Primero, no mirar con grieta. Yo no estoy mirando, no estoy diciendo el populismo es Cristina, estoy hablando de una política que se hizo en esa época, estoy hablando de una política que se hizo en la época de Macri con liberalismo, las características. Sí. Entonces, primero salir de la grieta y segundo, tratar de acercar a la política, a los sectores productivos, entender las lógicas, entender cuáles son los problemas, digamos, que el sector productivo entienda cuál es la lógica de los hacedores de política, de la política económica que van a venir, y que al revés, se entienda del otro lado también cuáles son las restricciones y poder potenciar los activos de Argentina. Por eso también puse en marcha una consultora, think tank, donde convoqué a gente tan diversa que me acompaña, que tengo el honor de que me acompañen, como Lino Barañao o Alejandro Mayoral. Mirá, dos funcionarios del peronismo. Claro, sí, de momentos distintos. Y sí. Bueno, el caso de Lino continuó con Macri. Con Macri, es cierto, me había olvidado. Pero problemática esa continuidad. Pero bueno, lo que digo es, eso me parece que tenemos que tratar de poner en valor los activos de Argentina, que son muchísimos, y en el primer capítulo hablo de eso. Hablo que a izquierda y a derecha se ningunean los activos argentinos y que fuimos pioneros en un montón de materias y en agregados de valor y en materias tecnológicas y que tenemos que apoyarnos ahí para salir adelante. Yo creo que si podemos dejar atrás el populismo, digo, esta economía intrincada que vos ingresás un dólar y recibís medio, digo, esta economía donde las cosas no valen lo que cuesta producirlas, si dejamos atrás eso y no caemos en un liberalismo oxidado, la Argentina tiene una potencialidad espectacular que nadie la está viendo. Claro, lo que pasa es que el liberalismo oxidado, cuando vino de vuelta, perdón, sí, iba a cerrar la nota, pero me tienta retrucarte esto. La Secretaría PYME, el lugar que vos ocupaste en la época de Néstor Kirchner, con Macri asesoraba a las empresas para que cierren. Les daba un subsidio para los trámites para convertirse en importadoras. O sea, me acuerdo de formularios que llenaban, reuniones que venían empresarios y me decían, che, fui a pedirle una soga porque me estaban aplastando las tarifas y me dijeron, reconvertite, importás, igual eso no se va a producir más en Argentina. No me consta, si es así es un horror. Digo, no me consta si es así, fue un error. Fue un horror, un horror. Lo que te digo es que tenemos un gran futuro por delante si hacemos las cosas medianamente bien, si logramos generar una mayoría que retome la épica de reformas. Argentina necesita reformas muy fuertes, muchas de las cuales las mencioné acá. Uh-huh. Pero tenemos un futuro muy promisorio, en serio. Digo, hoy el mundo está demandando lo que Argentina produce, pero digo, no para vender la materia prima, yo digo, para tener los recursos, claro, para empezar a industrializar nuestras materias primas y poner en marcha el aparato. Bueno, con eso arranqué el programa, así que ahí tenemos un punto de acuerdo y por supuesto le voy a entrar al libro con gran gusto porque así te he leído desde el principio. Por supuesto, solo si me lo dedicas, que ya mismo te lo entrego. Totalmente. Es Federico Poli, a quien acaban de escuchar. Más allá del liberalismo y el populismo, una síntesis desarrollista, publicó Sudamericana, lo encuentran en su librería, amiga. Pasaron cosas.